Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Virtual DJ Tutoriales. Hoy en día te voy a enseñar a cómo tú puedes clonar lo que es un deck, ya sea el A o el B. ¿A qué me refiero con esto? De que a veces por A o B motivo no nos funciona un deck. Diciéndolo de esta forma y viéndolo, censuramos un deck y solo tenemos disponible uno. Y si se puede mezclar, esto es, se ve muy común en algunos DJ que utilizan nada más lo que es un vinyl, un vinil, para mezclar y clonan las canciones. Eso es lo que te voy a enseñar hoy en día. Y para dar una demostración es lo siguiente. Vemos acá funciona el lado A, lado B. Lo voy a adelantar. Lo que hacemos es clonamos. Ya la cloné, vamos a usar el mismo lado otra vez. Voy a tratar de evadir lo que es el copyright. Vemos, ya llevo dos canciones, vamos con una más. Clonamos una vez más. Vamos una más. Clonamos. Y vemos que sí funciona. Podemos trabajar nada más. Podemos trabajar nada más con este lado de nuestro controlador o un vinil. Y ahora vamos a mostrarlo cómo nosotros podemos lo que es configurar la parte esta de acá. Bueno, primeramente quiero decir que Virtual DJ 2020 en la sección, vamos a ver, en la de inicio no se encuentra disponible esa opción. En la sección esencial sí se encuentra disponible y la voy a mostrar. La voy a mostrar acá en la sección de Scratch. La podemos observar acá. Vemos que acá tiene estas flechitas. Dice Clone from Deck. Clone from Deck. Ok, ¿qué es lo que hacemos acá? Para pasarnos al lado izquierdo, le damos clic a este. Y está clonado. Lo tenemos ahí clonado, ok. Perfecto. De igual forma, podemos regresar al otro deck. Funciona bien. Ahora vamos a la sección Pro. Quiero mencionar que vamos a modificar lo que son algunos botones acá, porque resulta que en la sección Pro aparece, tenemos acá lo que es la canción cargada. Pero al momento que la cargamos, en el otro lado nos sale lo que es un signo de clon para clonar, dice. Son como dos copias de papel, pero solo nos va a funcionar una vez. Cuando lo pulsemos nosotros este, resultará que se va a transformar en un botón así como este de acá, que será como para apagar la canción o para pausarla. Vamos a duplicarla y vemos lo que pasa. Y desapareció. Bueno, de tal forma, al cargar otra canción, si volviera a reaparecer, sería chévere. Pero vamos a modificar lo que son algunos botones para que funcione de igual forma. Así que para eso nosotros tenemos un panel acá, en esta sección de acá, ya sea el lado izquierdo o lado derecho. De igual forma, vamos a concentrarnos en el lado en el lado A o izquierdo, y le vamos a dar clic acá. Ok, al yo pulsar el botón acá donde dice Hat Cue,
me van a aparecer lo que son estos cuatro botones, que serían los llamados botones extra, que nosotros podemos asignarle cualquier función que pueda hacer el programa, ya que a veces lo que es el controlador no lo puede hacer. Entonces, estos botones son para eso. Ahora lo que le vamos a asignar son dos funciones. Una que va a ser para que clone el lado A y el otra es para que clone el lado B. Ok, para eso le damos clic al primer botón y acá lo que vamos a hacer es escribir la palabra, donde dice acción, vamos a escribir la palabra clone. Y nos va a predecir lo que es clone deck. Aquí donde están las acciones que dice, vamos a seleccionar esta que le dice clone deck. Le damos clic y cerramos. Y al momento de nosotros, para probar qué lado es el que va a clonar, le damos play a este lado. Vemos que lo que va a hacer es, el botón este, lo que va a hacer es lo siguiente. Lo que va a hacer es que nos va a clonar lo que es el... Nos va a clonar lo que es el lado izquierdo, ¿verdad? ¿Vemos? Ok. Paramos una vez más. Entonces le asignamos... Nosotros queremos que nos clone el de este a este lado. Entonces le asignamos esto por cualquier cosa. Si necesitamos entreverar las canciones, vamos a asignarle lo que es un... La segunda opción que sería el clone from deck. Acá nos vamos a ver otra vez que dice clone deck, pero si le asignamos este, vamos a estar repitiendo lo que es el proceso, que nos va a clonar lo que es este lado, el lado A. Nosotros queremos que nos clone también el lado B. Vamos a clonar acá donde dice el lado clone from deck. Le damos clic y cerramos. Y vamos a ver que nos apareció una vez más acá. Ahora sí, si yo le doy play a la canción del lado derecho y le doy acá clic a este, me está clonando a lo que es el deck. Así que eso era todo, amigos. Espero que les sirva, espero que hayan entendido y nos vemos hasta el próximo tutorial.